TV Channel Network, com Las Mujeres de la Exposición Solo Mujeres en el Arte. Continuando a hacer las entrevistas muy importantes con esas artistas del mundo. Hoy, hablando con Lila, directo de México. ¿Bien? ¿Estás bien, Lila? Hola, hola, hola. Un placer y un gusto estar aquí contigo. Gracias. Los artistas no hablan mucho mismo. Yo intento sí hablar. Te gusta más hacer el arte, con certeza. ¿No es? Me gusta hablar también. Parte ¿también? Del arte es aprender a... Hablar es un arte, no es cualquier cosa. Con entonces, certeza. Sí. Estás en México, ¿no es? Sí. ¿Dónde mismo exactamente? Estoy en Mazatlán, Sinaloa, actualmente. Ok. Y estás participando de una exposición con solo mujeres. ¿Es la primera vez que haces una exposición así o no? ¿Cómo es? Sí, es la primera vez que hago una exposición internacional y acepté el desafío porque... Argentina es un lugar que en lo personal me llama, me encantaría viajar a Argentina, tener el pretexto perfecto para ir para allá y ojalá cuando la cuarentena concluya tenga el privilegio de estar ahí presencialmente en la exposición y otras cuestiones más. Con certeza. ¿Tú haces el arte? ¿Tú tienes hijos? ¿No tienes? Sí, tengo dos hijos, un niño y una niña, un niño de 6 años y una niña de 4. ¿4? Y... Sí. Uh-huh. ¿Hacen arte o no? Sí, les encanta sobre todo dibujar, eso es mi enfoque también es arte visual y pues ellos también me acompañan en sus creaciones, de hecho tienen todo un libro de sus propias obras, muy bonito. Bueno. ¿Tú tienes alguna formación académica en el arte? No, es mis respetos para las personas que sí lo tienen. Yo me encontré con las... Me encontré con las plumas y me encontré con esta, pues el arte que yo practico, pues es un arte que no copio de nadie, no es un arte, es un arte que no, que es auténtico, que es propio. Sí. De hecho, hay otras dos personas que son artistas y también están influenciadas por la forma del arte que trabajo yo. Y me encanta mucho porque es una forma muy libre, muy relajada y al mismo tiempo infinita, porque no hay una obra que está bien o que está mal, es completamente improvisación, es sí. Completamente, lo comentaba yo en la entrevista que, bueno, no en la entrevista, en los datos que nos dieron, nos pidieron para la Galería y Calma, que es muy parecido a una relación sexual, porque nunca sabes lo que va a ocurrir, siempre es intenso, siempre es hermoso, siempre es un autoconocimiento más que otra cosa. Con certeza, con certeza. Hola, tus obras están paseando acá, acima de mí, para el público, así todos estarán viendo cómo tú haces las obras, el arte... Y la cultura, que es la pintura, lo diseño, y tú haces bien de más, con certeza. Tus obras son muy lindas. Gracias. Estás de parabéns por eso. Y gracias. ¿Tú tienes otros proyectos después de la exposición en Calma o no? Sí, claro que sí. De hecho, mi proyecto al que quiero llegar próximamente y lograr es que mis obras sean impresas en ropa y accesorios, bueno, como mochilas, bolsas, camisas, vestidos. Están bien padres, pudieran ser hasta pantalones y eso es lo que estoy proyectando. La moda con Lila. Sí. Estaría así. Muy padre tener mis propias telas, las propias, los propios estampados, porque están muy coloridas y además hay diseños que me encantaría exponer también en ropa. Bueno, así.
¿Tú tienes alguna experiencia en otras exposiciones en tu país, en México o sí. fuera también? Sí, he tenido el privilegio de exponer aquí en Mazatlán, en el Ángela Peralta, en el Teatro Ángela Peralta. Es un teatro muy precioso, en la Galería Rubio y en la Galería Ángela Peralta. Okay. He estado también en... Como te comento, esta exposición en Argentina es la primera exposición que hago fuera de mi ciudad, fuera de mi país, y actualmente solo mis exposiciones han sido aquí en Mazatlán, y pues el salto cuántico que estoy dando está padrísimo. Bueno. ¿Tus hijos están contigo en tu casa? Sí, están aquí conmigo. ¿Cómo están las cosas en México? En ese momento de cuarentena. Aquí en Mazatlán, pues yo estoy viviendo en un lugar en donde hay alberca, es un coto cerrado, no podemos ir a la alberca, no podemos salir al parquecito. Pues he preferido estar en casa con ellos. Hemos estado aquí en la casa, hemos estado aquí jugando, pues sí. Tengo una alberca inflable, jugando en la alberca. Y haciendo actividades aquí en la casa, realmente aprovechando la creatividad, porque si no, uno se pudiera volver loquita. Pero está muy, muy interesante, muy intenso también. Y pues, en todo México, estamos realmente mejor que en otros países. Sin embargo, pues sí hay casos que comentan que hay bastantes casos, pero no me involucro mucho en esas cuestiones, porque tengo mis reservas y mis dudas respecto de lo que está ocurriendo. Entonces, no quisiera causar controversias o que cancelen esta entrevista para estar hablando de más. No, pero el arte, con certeza, está siendo una forma buena además de estar más equilibrado en ese momento. Totalmente. Los artistas. Sí. Te escucho. Dime. Los artistas, de hecho, pues creo que somos las personas que más acostumbradas estamos a estar en casa. Entonces, pues no hemos sufrido tanto el encierro, sí. Porque pues nuestro encierro no es tan encierro, porque adentro de nosotros es un mundo infinito de conocimiento. Entonces, pues nos cierran las puertas, pero no nos cierran adentro, pues. Entonces, eso es la maravilla de tener esa apertura hacia conocernos, autoconocernos, y no dejarnos llevar por las manipulaciones, sí. y la hipnosis colectiva que se está generando. Sí, no, con certeza. Muchas personas están teniendo la creatividad de ser convida de más estando en casa. Con certeza. El arte es como la pintura, como la música, como las lives que hacemos. El baile. Bailes. Con certeza. Acá hacemos muchas lives con artistas, con músicos. E estão com muita criatividade, demais. E assim é o arte, sempre. Muitas pessoas não valorizavam o arte, nem a cultura. Agora todas estão assistindo um filme, um cinema, não é? Fazendo desenhos, cocinando. Exacto. Haciendo ejercicio. El movimiento es súper, súper, súper vital, sí. Porque es fuente de vida, te ayuda a estar relajada, te ayuda a estar tranquila, te ayuda a verte bien, a estar físicamente fuerte, porque yo lo he encontrado como una herramienta vital. Así lo recomiendo ampliamente, que muevan sus cuerpos. Y van a estar mucho mejor. Con certeza. ¿Te gusta danzar? ¿Baile? ¿Danzar? ¿Baile? Sí, claro que sí. Sí. Practico danza árabe y practico también ATS. No soy muy buena todavía, no soy una gran bailadora, como las maestras que me enseñan, pero sí, también. Bueno, me gusta más, así como...
así como mis obras, me gusta más la improvisación. Soy más de improvisar, de sentir y de fluir con mi propio ritmo. Encontrar mi propio ritmo creo que es lo más rico que encuentro, más que estar viendo a otra que me está enseñando y hacer los pasos que la otra persona me está poniendo enfrente. Me gusta descubrir mis propios pasos y dejarme llevar por ellos. ¿Tú haces solamente esa arte con la pintura, o tú haces otro tipo de arte, así como, ¿cómo puedo decir? Los materiales que usas, ¿es diverso? ¿Cómo es? Generalmente son plumas, porque con las plumas es literalmente un viaje. Estoy aquí viendo la obra que voy a exponer en Argentina. ¿La quieres ver? Ya la... Sí, muestra. Es así. Mis linda obras obra. Son así. Sí, es una obra preciosa. Es una obra que realmente... Preciosa, sí. No sabes por dónde empieza, no sabes por dónde termina, pero es infinita y es realmente, pues todo, o sea, es hay todo, hay mujeres ahí, bueno, honrando las unas a las otras, lindo. Hay un elefante, o sea, hay, yo creo que lo más hermoso del arte es autoconocernos. Sí. Y eso es lo que yo encuentro en mis obras, una expresión, una impresión de lo que hay dentro de mí y por eso me encanta tanto. Es importante porque los artistas tienes en la sangre, en tu conciencia, el equilibrio, la energía. Sale en tus obras, con certeza. Transmite muchas cosas buenas a todas las personas, con certeza. Tu obra es muy, muy bonita. Los colores son vivas, demás. Totalmente. Y así transmite una energía muy, muy grande, con certeza. Gracias. Gracias, sí, sí. Y así, o sea, lo que me encanta mucho también de las obras que hago es, como te comento, no son obras pensadas, o sea, ay, voy a hacer algo. Yo reconozco esa parte, no soy buena dibujando, yo no sé dibujar casas, no soy una artista con realismo. Ajá, no, el arte que en el que me... Dame un momento, mi corazón. ¿Quién es? Ella es mi hija Hathor. Está aquí. Mira, a ver, asiéntate, ven, siente. Siente. ¿Cuánto Las nombre? Las obras que... ¿Cuánto nombre? ¿Cómo te llamas? Me llamo Hathor. Ella es Hathor. Linda, muy linda. Póngalo en el oído. Escúchale, dile hola. Hola, Ale. Hola, Ale. Hola, bien. Es así una entrevista buena. Con los hijos. Dime, ¿ok? ¿Dónde vives? Brasil. ¿Tú? En Brasil. ¿Brasil? ¿En qué parte de Brasil? Estoy en San Pablo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué maravilla! Bueno, así es la mejor entrevista. Natural, espontánea, es así, con certeza. Sí. Y tienes muchas inspiraciones con los hijos. La energía es mejor con los hijos, con las crianzas que están a nuestra vuelta, con certeza. Es así. Lila. Te estaba comentando. Perdón, ya. Dime. No, nada más una cosita. Lo que te estaba comentando es que las obras que hago son completamente. Son como un trance. Porque
Yo agarro las plumas, ni siquiera veo qué color escoger, no pienso como este color le voy a poner, agarro todo al azar, sí. Como esta pluma, este color, y permito, no pienso, ay, voy a hacer la línea. Es como si yo viera crearse la obra delante de mí. Yo también soy testigo y creadora al mismo tiempo. Sí, no, con certeza. La inspiración ven, te gusta ver lo material y no para renegar, crear. Uh-huh. Así, pegar las cosas y decir, ¿qué quieres conmigo? así sí, tú haces la obra naturalmente, ¿no es? Yo hago la obra y la obra me hace a mí, también es un yin yang. Y también esta obra que voy a exponer en Argentina es muy especial porque duré 5 meses creándola. Es una obra que me llevó 5 meses, es una obra que pues imagínate, es con plumas, son detalles sí. Muy pequeños, detalles muy 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 chiquitos y cada espacito, cada pequeño espacio me llevaba 2 o 3 horas diarias durante 5 meses. Y sí, hubo muchísimas experiencias en ese tiempo de mi vida, hubo muchos cambios, muchas cosas, y está llena de mucha vida también. Por eso el arte tiene que ser valorizada, con certeza. Exactamente. Es mucho trabajo, creatividad, entrega, constancia, tu energía está en la obra. Así, entregue, con certeza. Gracias. Lila, dime tus contactos para que el público de TV Channel Network pueda acompañar a usted en la red, Instagram, Facebook o email también. Dime. Ok. Mi Facebook es Lila. No es cierto, ese es mi Instagram. Instagram es @lila_abracadabra. Así como suena, con B grande, Abracadabra, y con K. Mi Facebook es facebook.com/conciencia, conciencia.cero, y pues mi correo es lila.hasha, es hasha.luz@gmail.com. Ok, está acá escrito o acá en mi lado, escrito todos los contactos para que el público pueda acompañarte y estar viendo tus obras. Y si alguien que ya maquila ropa y conoce de, sí. O pudiera gustarle que mis obras se impresen y asociarnos, bienvenidos sí. Todos los... Con los certeza, contactos. Con certeza. Ahí está. Voy a mostrarte. La gatita. El gatito, mira. La gatita está durmiendo. Acá, ¿ya viste? Acá en mi estudio. Ella tiene dos. Esta puerta está cerrada, recuérdalo. Sal por acá, mi amor. Sal por acá. ¿Tienes peces? ¿Tienes no, gatitos? Peces no. Dos gatos y un perro. Los gatos son pequeños y la perrita los adoptó como sus hijos, entonces los dejamos quedarse. Eran unos gatitos callejeros. Muy bien. Lila, con certeza muy importante tu participación. Una artista muy competente, con una arte muy bonita. Los gracias. Trabajos buenos demás y gracias con certeza por la oportunidad de estar contigo acá en TV Channel Network y trazando tu arte, la cultura y haciendo mejor ese ambiente en ese momento que pasamos, con certeza. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad, por tu tiempo y por tu canal en donde van a darte a conocer estas maravillas y de las otras mujeres preciosas que... Tu perro está lá no fundo. Passou para o fundo. No tienes. Besos para usted. Gracias por gracias. Eso. Y estás bien en México.
Está ahí con Dios. Sí. Gracias. Tú también. Hasta luego. Hasta un la placer. Vista. Y Tevechania Network. Mucha arte, cultura, con solo mujeres y arte. Hoy, desde México, con Lila, acá en Tevechania Network. Bye bye. Bye bye. Los gatitos, eso.